Así estem. Què faig, Gigi? No puc més. Pues nada, vengo de comprar el pan. Y el panorama está como todos los días. Tranquilito, tranquilito. Aunque aún se ve algo de tráfico esta mañana por el cruce de la Nacional. Ay, Déu, ¿qué faremos? Hòstia, una altra vegada a la càrcel. Què farem? Què farem? ¿Qué farem? Pues un microespacio en la tele de Fraga para distraer a los espectadores y darles ocasión de participar. Bueno, si el director general, Jordi, nos lo permite. Bienvenidos, amigos, a este nuevo espacio de la digital Fraga Televisión, pensado para pasar un ratillo entretenidos. El 30 de marzo de 2020, llevábamos un par de semanas confinados con motivo de la pandemia del COVID-19. Y a Adrián Soler y a un servidor se les había ocurrido unos días antes pues que había que hacer algo durante ese periodo de confinamiento. ¿Y qué mejor que hacer que un programa de televisión? Así fue como nació Asti Estén. Y ahora que estamos celebrando estos días el cuarto aniversario del programa, hemos pensado que podríamos ir reuniendo en las próximas semanas a unos cuantos de los 115 participantes que hubo en los 40 episodios de Asti Estén en su primera etapa en Digital Fraga Televisión. Y hoy tenemos a algunos de los participantes en los tres primeros episodios. Por ejemplo, Pep y Xavi Labat. ¿Estáis por ahí? A mí sí, que no nos veus. Estem así, com aquell primer dia que vam fer el programa de pilot, que recordo. Ara ja mos veus, estem tot equipats els dos. Això és com una patriota. Saps allò com a les figures que són iguals? Jo seria la gran, evidentment, i la petita, però s'ha posat un jersei així similar. No com a la però la posició més o menys la mateixa. Evidentemente está también con nosotros Adrián Soler, que, bueno, como hemos dicho, fuimos los dos que nos inventamos esta historia. Adrián, bienvenido. 115 invitados. 115 invitados y a todos les tuvimos que explicar cómo se enchufaban los auriculares. O sea, fue una de las experiencias más duras de nuestra vida. Pero aquí estamos, hemos sobrevivido. 115 invitados, no van a estar todos, evidentemente, porque algunos pues no pueden o no les interesa volver a salir en esta pantalla, pero bueno. Se enfadaron con nosotros también, porque también puede. Claro, de todo hubo en la Villa del Señor, porque fueron unos días muy, muy intensos y de mucha actividad. Tere Villas, los Labat estuvieron en el primer programa. Tere Villas estuvo en el segundo. Hola, ¿qué tal? Bones. Sí, sí, correcte. Yo me va a tocar lo segundo, en Edu, sí, sí. En Edu Cayuela, que actualmente es concejal del Ayuntamiento de Torrente de Finca, concejal de fiestas, y que no, bueno, ha decidido pues no estar en el programa de hoy. Bueno, pues bienvenidos todos y vamos a hacer, yo qué sé, un ejercicio de memoria y una pequeña reflexión en los próximos minutos sobre lo que significó aquello y lo que nos ha pasado a cada uno en este ya largo periodo, en estos 4 años. Labat, el joven. Ah, ¿Cuántos años tenías en 2020? Yo, pues, cuatro menos. Claro, ya. Cuatro menos, esto ya no. Debía tindre 15 años. O sí que ahora te es de no, ¿no?
Ara tinc 19 i per fer els 20, però si va ser just al març, pues, tenia 15 jo. Muy bien. ¿Ha cambiado mucho tu vida en estos 4 años? Home, pues sí. Perquè, si no recordo mal, jo en aquell dia feia quart d'ESO, en aquella etapa de Covid, que vam estar tots tancats a casa, i era previ tot a fer els dos cursos de batxillerat i antes d'entrar a la universitat i tot, com que ha estat canvi radical. ¿Creus que t'ha afectat? ¿Que te va afectar el confinament després, el rendiment acadèmic? Jo crec que sí, una mica. A veure, va canviar bastant la tipologia de classes i tal, i sí que va ser molt complicat tant per estudiants com a professors, perquè va ser quasi com un caos. I, bueno, recordo, en veritat, primer i segon de batxillerat amb bastanta més normalitat de lo que va ser tot el previ a confinament, relativa normalitat que vam poder ja tornar. I, per sort, la universitat no m'ha tocat molt de confinament ni res, ni Covid, com que estic content. I també molt curiós, no? Com la ment acaba esborrant, no? Aquesta Sí, pareix, situació, sí, perquè ara pareix ja ningú mentira. parla, no? Pareix mentira que ja sigui fa 4 anys. Jo per lo menos recordo moltes de les coses en base a events que m'han passat a la vida, i pensar que ja fa 4 anys del Covid és fort. També hi va haver com un antes i un després, no? Pep, no sé. Si temporalment, és com que tot s'organitza després de Covid, no? DC. A veure, jo recordo, a veure, com una cosa molt estranya, com una cosa molt surrealista, com es pogués estar passant una cosa aixina. Jo no ho havia vist mai, jo eixia molt al balcó i no hi havia ningú al carrer, i ho vaig veure com a si fos un malson. Ara m'ha fet gràcia allò que ha dit Emilio, que diu, alguna cosa havíem de fer, i li anava a contestar, Emilio, poca feina, algú poca feina. I jo també recordo la gent aquella que fa gimnàsia, que fa pastissos, que fa bolleria, i jo, la veritat, no em va donar temps de tot això. Perquè vam haver de construir una cosa nova, perquè ella ha dit aquell caos que se va Sí, muntar. l'àmbit acadèmic. Clar, i diu, a veure, com fer les coses, com no tallar els alumnes en aquesta situació. Estem tots a casa, primer va ser una setmana, pensem que seria així, i després fer aquestes connexions, aquests ponts. Però la veritat que va costar moltíssim. Alguns alumnes, pues, se van despistar físicament, no apareixien, però que també passa a classe, això. Estan físicament, però mentalment, i en aquell moment ja no van estar ni físicament ni mentalment. I ja va haver altres que teníem esta connexió. O sigui, se van inventar moltes coses. Pepe, corta, corta un poco I porque tenemos poco tiempo. Eres increíble. Tere, ja ¿a ti qué te dio? sí. ¿Por la gimnasia, por la cocina o por qué? Allò m'ha passat una mica com el Pep. No, no, jo ni vaig fer retos, ni vaig fer gimnàsia, ni vaig fer cuina. I és que no sé, era una mica estressant, no? Tens crios petits a casa, tens que treballar, s'inicia el teletreball, de repente, vull dir, va ser com... Te tens que reinventar dins de la teua pròpia feina, no? De com gestionar una feina que fins ara sempre havia estat presencial, no? No, no, va ser una mica caòtic, no? En tu caso, sí que ha habido en estos 4 años novedades importantes, porque durante la pandemia tenías un hijo y ahora tienes un hijo y una hija, ¿no? Correcte, y he hecho un parto con mascarilla, que no se lo deseo a nadie. Sí, exacte. Tenía un chiquet de 3 anyets y 2 mesos, y ahora en tinc dos. Y tenim una de 2 anys i mig molt intensa. Escolta, con los compañeros que tienes hoy en el programa, lo de que tengamos parto con mascarilla lo tenemos complicado. Ja, però no ho podeu sensibilitzar, no podeu empatitzar, però Edu, que hasta que no tinguessin el resultat del Covid no te podies traure la mascarilla en un moment que te falte l'aire, pues, i ja no vull dir els que estaven a l'hospital, no?
Bebé. Adrián, todo tuyo. Pues yo solo me acuerdo de montar vídeos y de hacer programas, la verdad. No tengo otro recuerdo del COVID. Pero bien. Bueno, montabas vídeos, grabábamos programas, pero además tenías sesiones con tus profesores de la facultad Bueno, y las pasaba durmiendo. Esto no. Yo me acuerdo que tenía una clase a las 8 de la mañana y la clase, pues, se superponía un poco a los sueños, un poco, casi. Me conectaba a la videollamada y. una videollamada a las 8 Además, de la mañana. recuerdo perfectamente que era de periodismo internacional y era una clase súper interesante, pero estaba programada a las 8 de la mañana. Y claro, pues ya te imaginarás, ¿no? A las 8 de la mañana, en plena pandemia, pues eso era. Eso no se podía seguir de ninguna de las formas. Pero no te habías de vestir tampoco, muy No, claro. Es que, bien. precisamente porque no me había de vestir y ni siquiera había de baixa del JIT, pues una vez allí, pues ya. Pues, bueno, Bueno, te conecté a la videotrucada, pero la son podía una mica. en tu caso, Adrián, en estos 4 años, ¿ha habido cambios importantes en tu vida o la has seguido? En fin, sí, Sí, sin. bueno, ahora ya no tengo un programa diario en televisión, o sea que obviamente he cambiado mejor, pero pues bueno, también he cambiado de trabajo 3 veces. Bueno, estas son las que pasan. Acabaste la carrera, que cuando hacíamos A ver, la esto carrera. aún estabas estudiando, ¿no? Efectivamente, sí. Muy bien. Pero Pues bueno, que tampoco ha habido cambios también, sustanciales. también voy a aportar que del COVID, o sea, una de las cosas buenas, aparte, yo que me sé, ¿no? De la solidaridad de Leisi al carrer del moment de les 8, era la gent estar esperant el programa. Vull dir, tot el món ho dia. Era com el moment, vull dir, que vau crear una cosa que penso que va estar molt bé. Que la, no sé, però que la, els seguidors us ho van agrair moltíssim. I que ha seguit, o sigui, 4 anys. Sí. Això el farà com al saber i ganar del Jordi Hurtado, llavors. Era un moment també molt curiós, no? En què tu podies veure, no?, imatges que arribaven de tot el món, no? I totes les imatges, pràcticament, no?, ensenyaven la mateixa imatge. Hospitals desbordats, el recompte de morts, la gent en mascaretes, la gent tancada a casa, no? I aquesta connexió en el món local i aquesta reconnexió en la realitat dels veïns del costat de casa, no? Jo crec que van canviar les prioritats, no? Durant un temps van canviar les prioritats, ara ja no, ara ja torna a ser tot igual que antes, no? Torna a ser el mateix món globalitzat, que la gent vol anar de viatge a un altre puesto, que tal, no sé què, però durant un moment vam mirar a casa del costat, no? A la casa dels veïns, i tenia quasi més interès això que no veure el recompte de morts d'Austràlia o el que estava passant als Estats Units. Però sí, adona el que ens vam tornar a descobrir. Vam començar a assabentar-nos que aquella persona que no havia fet fa molts anys estava treballant a no sé quina empresa, no sé què país. I no sé què, o sigui, va ser un coneixement general més de la gent, de lo que feien. I jo recordo que Emilio, tu dies molts camins. És que t'enteres de cada cosa. Empezamos a descubrir lo que está haciendo la gente, gente de la comarca, pues que uno que sí estaba en Panamá, el otro que no sé qué, y todo eso desconocíamos. No sé si en aquel momento la frenada de aquella nos va a Pude obligar parar. a aixecar la vista y mirar cap a tres costats, o que vivimos prácticamente siempre miramos el melic. Yo no lo sé, pero en aquel Jo crec momento que tots, al menos el lo que has dius tenido. és molt interessant, perquè sí, és veritat que havíem viscut tan, bueno, i vivim ara, no?, una altra vegada, tan frenèticament, no?, que no mos havíem pogut aparar ni a mirar-nos a nosaltres mateixos, potser. Ja no dic al veí del costat, però fer esta parar el temps durant un rato per poder reflexionar sobre què som, no?, com a societat, també com a societat local, no?, va ser com molt interessant. Va ser una experiència que en altres circumstàncies, com bé dius, no s'hagués pogut donar.
Algunos nos decían que había servido un poco como descubierta, ¿no? De valores locales que estaban repartidos, bueno, pues por aquí, por la comarca, pero también por cualquier rincón del mundo, porque en esos 115 participantes había un poquito de todo, como en botica. Sí, dices, mira, y es que toque no sé qué, no sé cuántos. Descubrí esto, lo voy a doler. Anda, pues qué mal cante aquello. Que no sé qué, aquí qué fa, no sé qué, qué me fa esta cosa. O te voy a dar ya, pero no sé qué es. Va a ser la verdad que increíble. Bueno, ¿y vosotros creéis, y ya terminamos esta intervención, que hemos salido mejores de aquella experiencia o está prácticamente olvidado, salvo los varios miles de personas que hay que siguen teniendo, en fin, una afectación por la enfermedad y que no han podido recuperarse hasta el momento? Y hay bastantes. Digo, ¿hemos salido mejores o no? Algo de millores sí, però jo crec que s'ha oblidat gran part, perquè hi havia molta gent, per exemple, en aquell dia que sempre era com a les 8 de la tarda, l'aplaudiment a tots els doctors, tot el sector sanitari, i lo ràpid que se va oblidar després realment i de lo mal subvencionats que estan ara, saps? Sí que vam ser reforçats, però s'ha de tornar a reivindicar el paper que van tindre. Bueno, pues yo no sé Pere. si estamos preparados para la siguiente que todos dicen que vendrá en un momento o en otro, ¿no? A més també de lo de sanitat, no? Tots els avantatges que a nivell ambiental, no? La millora que de l'aire, vull dir, la reducció dels gasos, té avantatges a nivell de no tanta contaminació i tornem a ser igual o pitjor de destructius. No ho sé, la solidaritat que van haure en aquells moments de que la gent estava a casa, en la gent gran i gent sola, se van... Així no sé tan a Fraga, però jo, per exemple, a Lleida van haure moltíssima gent que va fer grups de voluntariat, vale, per ajudar a la gent més vulnerable. Tot això a dia d'avui també com a que ja no està, no sé, van haure coses bones, vam dir que aniríem a millor, i hi ha coses que hauríem de tornar, no? A recordar, a poder millorar. Molt bé, pues chicos, muchas gracias. Os veo muy bien 4 años después. La verdad es que, salvo yo, no habéis envejecido demasiado. Se os nota casi igual. Bueno, a Javi sí, que ha crecido, ha dado el estirón. Y recordar que Xavi intervino en varias ocasiones en el programa haciendo actuaciones musicales y Pep, bueno, se convirtió en el crítico oficial del programa con unas críticas realmente divertidas, sabrosas y súper interesantes que recomiendo que veáis los que queráis. Los programas de esta primera etapa los hemos colocado en las últimas semanas en el canal de Asti Estén en YouTube y están disponibles para todos los que quieran recordarlos. Muchísimas gracias. Ahora solo te falta tiempo, tiempo para poder verlo. Efectivamente, hace falta tiempo. Los días cada vez son más cortos, aunque El programa está, pero solo necesitamos tiempo. hasta siempre. Yo no sé si dentro de 4 años os volveré a convocar, a ver qué Sí, pasa. hombre. Sí. Claro que sí. Pero ya te Cuando digo, larga la pandemia. Emilio, para que nos puedas convocar. Que una broma. Muy bien. Venga, hasta luego. Venga, adiós. Adiós. Así es, Dem. Bueno, pues les hemos dicho adiós a nuestros anteriores invitados y vamos a recibir ahora al segundo grupo. Por ejemplo, Joaquín Cabós estuvo en el primer episodio de las Asti Estén el 30 de marzo del año 2020. Joaquín, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, oye. Bueno, hombre, estaba saludando. Una entrada así después de 4 años es como que no ha pasado nada, ya ha pasado mucho, pero muchísimas Hace cosas. 4 años estabas como encerrado y hoy parece que estás al aire libre, ¿no? Sí, pero Asti Estén. Después de 4 años, realmente, ostras, es importante saber que podemos llegar
a pensar que después de 4 años, después de lo ocurrido, valga la redundancia, me miré el programa, que ya no me acordaba yo que hacía 4 años concretamente, y dije, ostras, qué mal lo pasábamos. Y cuando me dijiste, tenemos que volver a intervenir, digo, pues yo lo quiero hacer no lo pude hacer en aquella ocasión, sino Sí, que al aire claro. libre, aquí estoy, al aire libre. Estábamos allí todos presos diciendo que sentíamos cosas que no habíamos sentido nunca, gracias a Dios, y que era algo inexplicable. Pues ahora estamos aquí en libertad total, en un 360 de estos rápidos, una libertad inmensa. Después de ver el programa de hace 4 años, de verdad que tenía muchísimas ganas, te pregunté. ¡Ostras! Mira, no había ninguna moto que tuviese que pasar y ha pasado. Y Desde realmente luego. da impresión, ¿eh? Da impresión El cambio es poder decir, radical. El cambio es radical. disfruto de la calle. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Bueno, Miriam Nosotros Mendoza. cuatro, Emilio iba a decir que continuamos encerrados todavía, ¿no? Sí, No nos ya ha podido no decir nos ha. continuamos, Pero continuamos presos vamos por en orden, nuestra vamos por cárcel de orden. ladrillo. Miriam Benén, bienvenida. Gracias, gracias otra vez. Sí, yo sigo también encerrada Además, aquí, menos en forma. estás en la misma habitación que hace 4 años. La misma, Sí, porque pero bueno, han cambiado mucho las cosas. he visto el programa recientemente cuando lo subimos a YouTube hace unos días y te vi que nos enseñabas una tabla de gimnasia en aquel momento para que no perdiésemos la forma durante el encierro, Sí. durante el confinamiento, ¿no? Sí, para también entretener un poco tantas horas en casa, pues hacía falta. Bueno, y también está con nosotros Gonzalo Rubio Romano, que es enfermero y que hace 4 años estaba en Barcelona, bueno, pues en plena vorágine del coronavirus. Gonzalo, bienvenido. Muy buenas, en plena hora, sí, allí estábamos a tope. Yo no estoy en la misma habitación, soy un poco más nómada. He probado, creo que 3 habitaciones distintas desde entonces. ¿Dónde estás hoy? Mira, ahora mismo, hoy me pilláis en Ciudad Real. Estoy aquí en el piso en el que vivo en Ciudad Real. Pero bueno, trabajando, sigo trabajando en Barcelona. He pasado después por aquí, por Ciudad Real, he vuelto a trabajar allí, a Barcelona. Madre mía. O sea que trabajas en Barcelona y vives en Ciudad Real. Así me gusta. Sí, bueno, es una situación temporal. Ya le queda poco. El mundo globalizado. Bueno, pues no sé, me gustaría que nos contarais, por el orden que queráis, pues qué recordáis de aquel primer programa o de aquel tercer programa, en el caso de Miriam y Gonzalo, y cómo. Bueno, ¿cómo os ha ido la vida en estos 4 años? ¿Habéis tenido algún tipo de afectación derivado de la pandemia? ¿Vuestra vida se recuperó con total normalidad? En fin, Joaquín. Bueno, no sé, yo a nivel psicológico supongo que tendrían que ser los de fuera los que tendrían que opinar de lo cómo estoy, ¿no? Cómo estaba. Pero viendo el programa, realmente yo sí que, hombre, he experimentado, te estaba contando en aquel programa que teníamos la posibilidad de hacer la edición de Monegro después del parón de 6 años, 7 en aquel, concretamente, y no pudimos. O sea, estábamos haciendo el programa diciendo a ver si llegábamos en agosto porque veíamos imposible que no en agosto se pudiese hacer un festival, ¿no? Era imposible que en 4 meses no se recuperara todo. Y bueno, pues no se recuperó, pasó un año más y en el verano siguiente sí que, gracias a Dios, pues se hizo la edición número 29. El año pasado hicimos la 30 y este año, si no pasa nada, haremos la 31. O Bueno, sea para los que que nos fue. están escuchando en la radio, están escuchando la voz de Joaquín Cabós, conocido popularmente en la localidad como Tabolo, y es el responsable del festival este de Monegros Desert Festival, o cómo se llama ahora. Sí, se sigue llamando igual, se sigue llamando negro de ser festival. Exacto. Muy bien, o sea que en el 2020, como tú pensabas, no se pudo hacer, pero a partir del 21 se ha recuperado y ya se ha hecho todos los años. Sí, llevamos ya 2 años, este año en el 2024. El año pasado hicimos el 30 aniversario, fue lo más bestia que se ha hecho nunca, llegamos prácticamente a las 60.000 personas concentradas en el desierto de los Monegros, este año haremos la 31 edición. Y esperamos que por lo menos nos salga, por lo menos igual que la del año pasado. La recuperación en la 29 edición, que fue después de el primer programa de ASTISTEM, pues fue más complicada. Después de 8 años sin hacer un festival, después de una pandemia,
pues nos vino un poco grande todo, tengo que reconocerlo, que nos vino muy de improviso, la gente venía con unas ganas bestias de salir de casa y nosotros lo recibimos nada más y nada menos que en el desierto de los Monegros, imaginaos, hicimos el récord, 60.000 personas. Entonces fue una bestiada, hicimos lo que pudimos, no pasó absolutamente nada grave, pero sí que el año pasado pues corregimos los defectos que tuvimos en la primera edición de la Vuelta, por llamarlo de alguna forma, y fue bestial. Lo del año pasado, lo del 30 aniversario, ya firmaría yo que no saliesen las demás como la del año pasado. Oye, Joaquín, un éxito tremendo en todos los niveles. En estos años, bueno, yo te sigo en alguna red social y por lo que veo sí que has tenido una novedad importantísima. Te has hecho o te han hecho abuelo. Sí, señor, además de verdad. Creo que dentro de todas las barbaridades de cosas que me toca hacer, ha sido, por supuesto, la más emocionante, la más diferente en todos los sentidos, porque es algo que, bueno, te lo dice todo el mundo, ¿no? Esto no es nada de padre, nada. Cuando eres abuelo es cuando realmente tienes tiempo para dedicar y mimar a quien puedes hacerlo, ¿no? Y así ha sido, sí. Bueno, me han hecho abuelo y estoy a punto, concretamente, está mi hija a nada, a 15 días de volverme a hacer abuelo, con lo cual tengo un nieto y voy a tener, si todo va bien, una nieta. O sea, hace 4 años va perfecto, ¿eh? Hablabas también de tu hija y de lo preocupado que estabas, pues porque prácticamente no la podías ver, estaba trabajando y había dificultades, ¿no?, para contactar. Lo recuerdo perfectamente, ella es enfermera, estaba además en urgencias, estaba en Lérida y claro, estás escuchando en los medios de comunicación con todo lo que estábamos viviendo todos, los que estaban sufriendo en primera línea y realmente cuando lo vives tan cerca dices, ostras, no es solo para aplaudir, que era importantísimo para ellos y para todo el mundo, sino para que cuando lo vives tan cercano es como ver una guerra tocándola, ¿no? Es otro mundo y ellos lo pasaron, pues bueno, muchísima gente, no solo la gente de enfermería, por supuesto que lo tenían en primera línea, pero muchísima gente intervino en todos los sentidos en algo que ahora nos parece un sueño, pero que ellos, si nosotros desde el exterior lo tenemos grabado, imaginaos todos los que lo sufrieron en primera línea y sobre todo los que, por desgracia, tuvieron que decirle adiós a gente muy cercana. Pues vamos a pasar a esa primera línea que apuntas, porque Gonzalo Rubio, como ya hemos indicado al principio, es enfermero y estuvo en Barcelona. Y en aquella fecha, bueno, pues aún las cosas no estaban demasiado claras, los protocolos iban cambiando día a día, nos contaba entonces. Y ¿cómo terminó aquello? ¿Seguiste mucho tiempo allí o qué? Oh, sí, bueno, lo primero, enhorabuena al programa Asti Estel, que a lo largo de este tiempo ha conseguido entretener a mucha gente, más en la pandemia, que todo lo teníamos más a mano, ¿no?, lo de conectarnos y tal. Y enhorabuena también al primer interviniente por el pedazo de festival que organizáis. Allí estuve en la edición número 29. La 30 me la tuve que perder y en esta estoy esperando todavía confirmación de unos amigos a ver si podemos ir. Muy, muy gran festival y referente, mínimo referente europeo de música electrónica de este festival y seguro que acaba siendo referente mundial. Y bueno, la pandemia, sí, al pie del cañón, estuve ahí en tres, no sé si en ese momento ya estaba en tres UCI, pero llegué a estar en tres UCIs a la vez, de tres hospitales distintos. Y yo creo que a muchos sanitarios lo que hemos hecho con esa época es un borrón. Ahora que decías lo de los protocolos y tal, no sé, como que nuestro cerebro, estoy hablando con varios compañeros, ha hecho ahí como un borrón, porque aquello fue una matada de trabajo. Vimos cosas que no teníamos que haber visto, de cómo se manejaban pacientes que entraban que ya ni siquiera podías hablar con ellos porque entraban directamente intubados y se morían sin ver a su familia, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que bueno, que nos tocó pasar y ahí en primera línea y que yo creo que todos hemos hecho como un poquito de escudo y de borrón. ¿Te ha marcado de alguna manera esta situación que tuviste que vivir? A ver, a mí me marcó mucho en su momento y era como mucho más consciente del tema de cómo comunicarme con mis familiares, con mis amigos y tal, como que me hizo valorar bastante más los lazos así más íntimos, ¿no? Porque cuando ves así tanta muerte, porque era así, tanta muerte tan cerca, pues te hace valorar más, darle más importancia a otras cosas, ¿no?, en la vida. Oye, y me da la sensación, yo que vivo también rodeado de médicos y enfermeras y tal, que son compañeros de piso míos, que se ha olvidado también. No solo os habéis olvidado vosotros, sino que la sociedad
de alguna forma se ha olvidado también de todo este esfuerzo que hicisteis, ¿no? Es decir, las reivindicaciones históricas que habéis hecho de estas jornadas interminables, de estos turnos, a no sé qué, no, como que no se atienden aún, ¿no? Sí, bueno, a ver, hemos pasado del estatus de héroes, que tampoco lo éramos, y me parecía muy exagerado, al estatus que teníamos antes, que me parece muy todo lo contrario, ¿no? No, sí que es verdad que en su momento, pues, abrió muchísimas puertas en cuanto a lo laboral, al tema de enfermería y de medicina, y mucha gente aprovechó aquello, pero esas puertas ahora se están volviendo a cerrar poco a poco. Se está volviendo a no tener en consideración a la profesión sanitaria, pero como ya estábamos acostumbrados antes, aunque bueno, ahora parece ser que desde la parte tanto de medicina como de enfermería se está luchando, sobre todo las enfermeras de Cataluña, ahora parece ser que vamos a conseguir el nivel A1 y estas cositas, que bueno, que es una lucha que se inició con mucho más peso a raíz de la pandemia, sí. Os aplaudíamos a las 8 todas las tardes y eso parece que se nos olvidó ya hace tiempo, ¿no? Sí, bueno, tampoco era, o sea, yo entiendo que era un gesto muy bonito, pero fruto de que estábamos todos en casa sin saber muy bien qué hacer, ¿no? Y era algo colectivo que en ese momento, pues mira, oye, ¿hoy qué tengo que hacer? Pues mínimo a las 8 ya sé que tengo un plan, es salir al balcón a aplaudir y ya aprovecho, ¿no? Y me echo unas risas, hablo con el vecino, tal, era como un acto social ahí. Era curioso salir a trabajar, coger la moto para ir a trabajar y ver a todo el mundo en los balcones, sí. Miriam, hace 4 años creo que estabas estudiando en Zaragoza, pero en el momento en que hicimos el programa estabas casualmente en Fraga y el confinamiento lo pasaste aquí, ¿no? Sí, exacto, sí. Bueno, de hecho yo estaba en Zaragoza haciendo las prácticas y por la situación se cancelaron y fue cuando volví a casa y me pilló ya ahí todo. Bueno, tuviste ya ocasión en el tiempo posterior de acabar la carrera, incluso pues, de estar trabajando, ¿no? Exacto, sí. Bueno, además tuve suerte que en cuanto a la situación volvió a lo natural se pudo arreglar todo bien, acabé todas las prácticas y ya enseguida encontré trabajo, así que fui afortunada en ese sentido. Has estado en este tiempo, si no me falla la memoria, en una entidad bancaria y ahora estás en una asesoría, ¿no? Exacto, correcto. ¿Y habías estudiado? ¿Era economía o me falla la memoria? Administración, ADE, ADE, Ah, sí. administración de empresas. Muy Sí, bien. eso. Pues oye, lamento mucho que no nos hagas movernos esta tarde, que no nos hagas una tabla de Yo no gimnasia. lo lamento, ¿eh? Pero el tiempo no nos da para más en el día de hoy. Quiero agradeceros pues que hayáis recuperado 4 años después la memoria y Adrián, cuídate esa voz, ya he Sí. visto que no puedes hablar mucho hoy. No, no, no. Bueno, pero algunas veces esto también está bien, ¿no? Que no hable. Muy bien. Yo no sé, se lo decía a los anteriores intervinientes, si dentro de 4 años esto seguirá adelante y os volvemos a convocar. A ver cuántos nietos tiene ya Joaquín, a ver si los demás habéis hecho algo de utilidad en la vida en ese sentido. A ver si Miriam continúa haciendo ejercicio. Miriam, Miriam. Hay que retomar, hay que retomar. Y prepararnos una tabla para dentro de 4 años, pero para Joaquín y para mí que sea suavecita, ¿vale? Vale. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias a todos y me alegro de que estéis tan bien 4 años después o 4 años después. Bueno, pues muchas gracias. 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 Eu. Así es, Dem. ¿Cómo que así? ¿Así? Simplemente el culo para atrás. No. Ahí. Madre mía. Un pie para atrás. ¿No? Vas cambiando de pierna. Oye, esto es más difícil, ¿eh? Oye, 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 oye. Esto saltando. Abres las piernas, subes los brazos. ¿Qué dices? Y bajas y cierras. Y así. ¿Así? Y bueno, al Hola, principio. esto sí que vamos a hacer 15 milio, va. Así.
levantar los brazos y pasará. Pasará. Emilio, para ti, con todo mi cariño y todo mi corazón. ¿Qué te pasa, Emilio? ¿Qué te pasa? Me dicen en el teatro y me repiten en mi casa. Y hasta ahora y lo supe de repente, cuando no quedaban pipas y tú estabas presente. El chico que pone la luz, que está al lado del de los jamones, me dejó un día sin luz, solo para tocarme los cojones, y a ensayar no puedo ir. Divierto con nada y no puedo ensayar ni salir, y me hace falta tu mirada. La 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 la. ¿Qué te ha parecido? Ole. Can't shoot what she sees. Her mama was a dancer, and that's all that she knew. 'Cause when you live in the desert, it's what pretty.